ね、切り札で。で、トムちゃんがレッドがセドンブルーズとか言ってるね。Happy holiday, sing for the holiday. Sing for the holiday. The happy holiday, have a happy holiday. Singing for the sinners in the. Primero me cortó un poquito de mi flequillo. Me quema la cara. In the animal kingdom. Singing for the sinners and the long distance swimmers. Must get lonely for astronauts in space. Especially around the holiday. 네, 화요일에 눈인데요. 아, 그래요? 네, 다음 주 화요일부터 확 떨어진대요. 오. I want to talk to you. Not now, later. No, not. You never want to pick up. Never wanna do the things that are inconvenient. Oh, please. You say you're gonna pull up, but I know you only come if you think that makes us even. Hola. 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 Terminé de hacerme el cabello, ahora no se nota muy bien porque está un poco oscuro el ambiente, pero llego a casa y les muestro con más detalle. Así se terminó mi cambio de look. ¿Qué les parece? Bueno, ahora no se nota así tanto la diferencia. No hay un cambio drástico. En primer lugar, mi cabello estaba en problemas. Estaba en muchos tonos diferentes. Primero la parte de arriba, me había crecido la raíz como hasta por aquí. Luego aquí abajo el cabello estaba decolorado. Había partes que era como rubio, otras partes que era castaño claro. Y era un problema de unificar el tono del cabello. Primero me unificaron el tono de cabello. Luego me hicieron las mechas que yo he elegido. La verdad, yo fui con otra idea. Solo pensaba cortarme un poquito el flequillo, cortarme las puntas y hacerme como un retoque nada más, pero me convencieron y me animé en hacer estas mechas. Como pueden ver, tengo mechas medias rubias, para ser exacta no son rubias, elegí un tono ash beige, que es como un beige pero cerca al rubio. Si hago así o si me sujeto el cabello, no se notan las mechas, pareciera que solo tengo el cabello castaño oscuro, pero cuando me lo levanto así, me lo hago así. O también si me lo sujeto así y me hago una media cola, ya se nota mucho más, se notan las mechas. Y como les dije que ahora no es tan notorio, no se nota mucho también porque solo han pasado 2 días. Tienen que pasar unos días más, unas lavadas más de cabello para que se quite el tinte y ahí se va a ir aclarando poco a poco. Entonces sí, vamos a esperar, vamos a ver cómo va mi cabello. En general estoy bastante contenta con el resultado de mi cabello, aunque sí me hubiera gustado que me hayan quedado las mechas más dramáticas, más notorias. No me quedaron así, pero igual estoy contenta porque anteriormente mi cabello estaba mal. Aparte de que estaba en varios tonos, también estaba muy dañado, muy maltratado. Tal vez en los videos y en las fotos no se notaban mucho. No sé, pero sí, en verdad sí estaba muy dañado, especialmente las puntas estaban separadas. De hecho, porque me hice muchas decoloraciones, me apliqué muchos tintes, me hice mucho la plancha, el ondulador, entonces sí, obviamente mi cabello se ha dañado bastante. Pero por eso, al momento de hacerme el cambio de look, las mechas, también me hice un tratamiento especial para mejorar mi cabello, para darle hidratación y nutrición. Así que
está mucho mejor ahora y estoy feliz, agradecida al chico que me hizo el cabello también, porque hizo un gran trabajo, de verdad. Aparte de las mechas y el tinte que me tenía que aplicar, yo tengo muchísimo cabello. Todas las personas que me conocen me dicen como que, wow, tienes mucho cabello. Y me dicen que eso es bueno, que soy suertuda, porque luego con los años vas perdiendo cabello y es mejor que tengas bastante cabello. Creo que sí, pero a veces no es tan bueno. Por ejemplo, cuando te tienes que lavar o secar o plancharte el cabello, es mucho trabajo. Entonces sí, el chico que me hizo el cabello ha sufrido bastante. Pero sí, muchísimas gracias por si está viendo este video, aunque no lo va a entender. Y pues sí, también me corté un poco el flequillo. Mi flequillo estaba súper largo, estaba así que me tapaba los ojos. De vez en cuando sí me lo cortaba en casa porque no es algo tan difícil. Sí se puede hacer en casa también, pero de todas formas quería que un especialista, un profesional me lo haga. Así que me lo hizo así como exactamente como yo le pedí. Quería que aquí adelante sea más corto y a los costados más largo. Así. High school, 2010, that was the worst year of my life. Hanging with the wrong crowd, thinking they were all my type. My crush was making out with the... Y bueno chicos, ya que les mostré el resultado final de mi cabello, de mi cambio de look, también les quiero compartir unos tips, mis secretos para cuidar mi cabello. Porque ahora de verdad estoy echándole muchas ganas para cuidarme mi cabello. Para que las puntas ya no estén así tan abiertas ni secas. Para que se vea mucho más limpio, más ordenado y más estilizado. Justamente por eso he estado buscando, investigando muchísimos métodos y tips para poder cuidarme el cabello en casa. En casa, porque eso es lo más importante. No queremos gastar mucho. La cosa es hacer en casa con cosas que podemos encontrar fácilmente. También en el salón de belleza, el chico que me hizo el cabello, el estilista, me compartió muchísimos tips secretos. Así que en este video les voy a estar compartiendo todos a ustedes. Ahora me voy a hacer el cabello, me voy a ondular el cabello con la máquina onduladora. Y bueno, en el salón de belleza, como les dije, que el chico que me hizo el cabello me dio muchísimos tips para cuidar mi cabello. Uno de esos fue al momento de ondularme o plancharme el cabello. Me preguntó si usaba mucho la máquina para planchar o para ondular el cabello y le dije que obviamente sí, porque yo de verdad sí uso bastante la máquina. Normalmente mi cabello no es tan lacio, o sea, sí es lacio en sí, pero como que no es tan liso. Sí, tengo un cabello bastante rebelde. Entonces siempre necesito la máquina, la ayuda de la máquina, y como ustedes saben, esas máquinas trabajan con calor, con temperatura alta, y por eso dañan el cabello. Entonces el chico me dijo, si suelo usar bastante seguido la máquina, que me aseguren de que la temperatura no esté más alta de 150 grados, porque luego ya el cabello se va a empezar a quemar y a dañarse mucho más rápido. Pero bueno, ahora ya que conozco esos tips, ya voy a aplicarlo en la vida real. Entonces, antes de empezar a ondularme el cabello, voy a peinarme y aplicarme. Porque también me recomendó que utilice este tipo de productos como spray o también existen en cremas antes de usar la máquina. Este es un spray para hidratar el cabello y también para nutrir, revitalizar, darle brillo y proteger de los daños. Oh, miren, no sé si notan, como que mi cabello no es tan lacio, tan liso, como que tiene un poquito de... Entonces... Ya, una vez que ya me apliqué el spray hidratante, voy a dividir la sección de mi cabello. Esto no es necesario, pero yo siempre divido mi cabello antes de ondularme o plancharme porque tengo muchísimo cabello. Esta vez voy a dividirlo en dos, así como haciéndome una media cola. Voy a coger el cabello de la parte superior. Así, el cabello de esta parte de arriba está sujetado y lo de abajo está suelto. Últimamente me gusta mucho un estilo así, mucho más ligero. No sé si es por el clima, porque es invierno y cuando salgo a la calle al toque el cabello se me hace así. Entonces prefiero algo más ligero. Hoy día también este cabello que está abajo, primero voy a coger un mechón.
Al momento de ondular, lo más importante para que le salga bien el cabello es el momento que el cabello se enfría. O sea, ahora, cuando sacamos el cabello, tenemos que tenerlo sujetando así un ratito para que se mantenga esa forma. Aunque esto les dije en algún otro video anterior, pero igual enfatizando. Así, cuando me ondulo el cabello, creo que se notan más los mechones. Porque la parte de afuera del cabello está oscuro y adentro es donde me han puesto las mechas, entonces así se nota más. Pues sí, terminé de arreglarme y aproveché en grabar unos TikToks. Como saben, soy TikToker también. Ahí sí, en TikTok sí bailo bastante porque realmente me gusta mucho bailar, lo disfruto mucho, pero digamos que no soy experta en bailar. Siento que sí soy bastante flexible y no es tan difícil como moverme, pero se me complica al momento de memorizar los movimientos. Yo creo que eso es ya problema de memoria, pero como TikTok es una plataforma donde puedes compartir videos súper cortos, hasta de 15 segundos, se me hace un poco más fácil memorizarme, aprenderme los bailes y compartirlo. Así que si quieren ver por ahí mis videos de TikTok, síganme por ahí, igual, Hanna Coreana, vayan a seguirme. Ahora me encuentro en mi cocina porque el siguiente tip tiene que ver mucho con la alimentación. La alimentación, la nutrición es súper importante para el cabello también, aunque no crean, no solo para la salud y la piel, sino también para el cabello. Yo siempre trato que mis comidas estén balanceadas, que tengan todos los nutrientes esenciales como carbohidrato, proteína, grasa, etc. Porque créanme que la nutrición es súper importante no solo para la salud, para cuidar nuestra forma, para estar fit, no, para el cabello, aunque no me crean, de verdad. El cabello crece mucho mejor si tenemos una buena nutrición. ¿Por qué? Porque el cabello está formado con proteína, ¿lo sabían? Sinceramente, yo también me enteré hace no mucho. Me enteré que el cabello está formado la gran parte de proteína, así que es súper importante consumir proteína. Bueno, en general es importante comer de todo, balanceado, pero que siempre esté incluido proteína. Y eso es una de las cosas que siempre, siempre, siempre me fijo al momento de comer, de elegir mis platos, que siempre haya una buena cantidad de proteína. Ya sea carne, huevo, vegetales, tofu, etc. Hay muchísimas fuentes donde podemos encontrar la proteína. Hoy, ahora ya es la 1:00 p.m, tengo muchísima hambre. Acabo de hacer un poco de ejercicio, entonces me voy a preparar el almuerzo. Y el menú de hoy es... Vamos a hacernos un steak. Aquí tengo carne de res. Sinceramente, no sé qué parte es, pero bueno, es una parte donde tiene bastante carne magra. Y siempre acompañado de vegetales. Por aquí tengo unas hojas verdes. Tomate, yo soy fan del tomate, me encanta meterle en todos los platos. Un poquito de zucchini, zapallo italiano. Y por aquí tengo un poco de papa que me ha sobrado el otro día. Entonces simplemente lo voy a calentar en la sartén con un poquito de mantequilla para que me quede así súper doradito y ya. Palta o aguacate, que nunca me puede faltar. Wanna be side by side. I wanna be side by side. Do you wanna be side by side? Side by side. I was kinda hoping we could work this out, cause I don't really know what I would do without ya. I know it seems direct, but I can't lie, not this time. All right. El último tip que les quiero compartir es que me estoy aplicando una crema hidratante que contiene ácido hialurónico después de la ducha. Yo suelo ducharme en las noches ya para descansar y siempre después de la ducha me aplico esta crema en las puntas del cabello. Solo en las puntas. All right.